La ciudad en pleno movimiento y nosotros con ella. Esto es Fitness y Salud. Con Federada Salud tenés planes de salud 100% compatibles con los tuyos. Cuando estás protegido, vivís tranquilo. Federada Salud. Si te hace bien a vos, nos hace bien a todos. Conocenos entrando en federada.com. En Mar del Plata, Hipólito Yrigoyen 2101. Teléfono 492-0790. Los ojos rojos, ese es el estilo en el sofá. Venga usted pa' acá, compruebe el sabor de mi mar. Siempre vuelo, camino al cielo. Pero mira quién está llegando, mira quién está llegando acá. Cada uno con sus botellas, es la mierda que viene desde el centro. Señor Pacetti, me dijo 8:15 y llegó tarde, ¿cómo le va? Llegué tarde, casi nos quedamos sin nafta con Juanchi Danone, mi par del entrenamiento matutino. ¡Qué frío hace! Bueno, con este contexto, así arrancamos este programa. Toda la energía intensa con el señor Martín Pacetti, preparación física aplicada al surf. Vivilo, Fitness y Salud comienza así, mira. Lo que te hace querer ser lo que yo conseguí antes de ayer. En un estado en el que nos pone barreras a las mujeres, a los vivos, a los negros y a las negras. A momentos de arrancar, el señor Pacetti nos va a contar cómo comienza una sesión de entrenamiento en su día. ¿A qué hora se despertó, señor Pacetti? Bueno, hoy 6:30 de la mañana. Preparamos los chicos para el colegio con mi mujer. Y bueno, paso a buscar a Juanchi por la casa y venimos en la moto hoy, así un frío. Pero bueno, llegamos, estamos vivos. Así que, Master Soga. Y el negro ya mientras va preparando todo. Hoy viernes es coordinativo, pliometría. Hicimos el miércoles circuitos. El lunes hicimos pliometría pura con sentadilla pesada. Y martes y jueves aeróbico. En bicicleta o en campo. Así que, todos los días. Y mañana sábado ese circuito es el más pesado, es circuito metabólico, que es mezclamos todo lo que son los circuitos con la parte de surfing. Hoy vamos a hacer un trabajo, vamos a combinar trabajos pliométricos con los coordinativos. Normalmente los viernes hacemos ejercicios todos de coordinación, con una linda entradita en calor también con ejercicios coordinativos. Para terminar el anteúltimo día de la semana. ¿Cuál sería el objetivo de trabajar la pliometría? Y los ejercicios pliométricos están relacionados para mejorar la potencia. Usan la fase elástica del salto para justamente mejorar la calidad reactiva. Son ejercicios que, bueno, entonces ya tienen muchos años de aplicación y haciéndolos bien cuidados tienen mejoras muy, muy importantes en lo que es la mejora de la potencia en general, la velocidad, la capacidad reactiva, realmente tiene muchos beneficios, siempre y cuando se haga en forma cuidada, ¿no? Porque digamos son ejercicios que tienen mucho impacto, o sea que tenés que tener una buena adaptación muscular para poder hacerlo, ¿no? Una buena base de fuerza también. ¿Qué desayunamos hoy? Hoy me comí dos tostadas con palta. Concepto fuerte, me comí, arrancar así. Sí, hoy arranco con mi juguito de limón, mi jalea real, mis nutrientes naturales. Y después, me hago dos tostadas, le pongo palta arriba y un mate medio mezclado con cosas. Tengo unos cosas de cacao, le pongo canela y bueno, y arranco. Y tengo mi proteína preparada ahí, los suplementos de Sport Nutrition, que me ayudan. Y bueno, nada, y voy entrenando y voy tomando para no perder nutrientes, porque después de acá hacemos una parada corta y al agua. Hasta las 12 del mediodía le metemos dos sesiones de entrenamiento. Vos hacés muchísimo hincapié en lo que tiene que ver también con la preparación mental del deportista. ¿Es solo relativo a la competencia o cuando vas a entrenar también vas enfocado de la misma manera? No, yo creo que todo empieza en el entrenamiento. Como decía Usain Bolt, ¿no? Las medallas se ganan en los entrenamientos y se pasan a jugar por las Olimpiadas. Creo que esto es lo mismo. Cada entrenamiento es una preparación para la competición, para las sesiones.
El otro día justo me preguntaban por qué entrenaba tanto y digo, porque quiero surfear cada vez más olas y estar mejor preparado para cuando corra una ola, no solamente para competir, y todo tiene que ver con eso. O sea, me levanto ya pensando en lo que tengo que hacer, en que tengo que entrenar, en que tengo que comer bien. De hecho, cuando termino de entrenar, estoy pensando en la próxima sesión de entrenamiento, por eso trato de no perder el ritmo de lo que es la comida, los suplementos. Es un poco lo que hace todo atleta. Y creo que también es trasladable a una persona normal, ¿no? O sea, como decíamos recién, lo hablaba Maxi, con la ventana fisiológica. O sea, cuando terminamos de entrenar es comer lo mejor posible, porque es lo que vos metés después de todo el desgaste que hiciste. Así que es importante también eso. Sabes mejor que nadie lo que es representar al país. ¿Cómo estás viendo este mundial? A ver, tengo dos sensaciones. Una, que a mí la selección de por sí me gusta. Y otra es que me da mucha bronca las porquerías que hablan, porque creo que los que hablan es porque no tienen idea de lo que es entrar a una cancha. Esos chicos todos quieren ganar. Nos tocó una llave bastante accesible ahora dentro de lo que son los otros equipos. Pero hay que ganarlos, y no. Los 32 equipos que están en el Mundial clasificaron, así que no es que son fáciles. ¿Cómo festejaría Martín Pasceri la victoria de la selección argentina? Nada, no sé, ya rompo todo. Hoy que tengo un hijo que le gusta el fútbol y todo, lo disfrutabas de otra manera. Antes era como disfrutar con mi hermano también, con mi viejo, todo. Pero ahora que lo veo a mi hijo gritar los goles y todo. Igual siempre se para en otra vereda, mi hijo, porque dice, Argentina pierde con Suiza, me dijo. Tiene 5 años, casi lo mato. Pero bueno, esos son sus gustos, no le voy a llevar la contra. Y la final me gustaría que sea con Brasil. Más que nada porque creo que Brasil es otro de los fuertes con Alemania, pero me encantaría que sea un Brasil-Argentina y que gane Argentina, obviamente. Obviamente. Bueno, la última. Prometo no publicar nada del Facebook. La última, Martín. ¿Sabés? Vamos a salir acá para la próxima nota. Tenemos que comprar muchísimo pegamento para el verano. ¿Sabés dónde podemos conseguir? Digo, para embadurnar la tabla. Pero vos querés que yo te pare en la tabla y te empuje, ¿no? Eso es lo que vos estás buscando. Claro, de alguna manera lo vamos a conseguir. No sé, podemos salir a dar una vuelta después. Único que el pegamento en verano funciona de una manera y en invierno funciona de otra, queda durito. Yo creo que la clase tenemos que retomarla. Ni hablar, lo vamos a ver. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Bueno, a entrenar. Estrofa de poesía que a la policía no le cae bien. Pues. Bueno, dejamos atrás a Martín y vamos por la siguiente nota. Tiene que ver con el sexo y la actividad física. ¿Qué relación hay? Míralo tras la pausa. ¿Viste toda esa información que a veces pasás de largo? Sabemos de eso. El NACMA Cerro Club Alfonsina te invita a entrenar al aire libre los días lunes, miércoles y viernes a las 6:30, 7:30 y 19:30 horas en San Luis y La Costa, 156 83 52 03.